¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más. En este video les voy a mostrar otro trabajo de pintura negra. Esta banca va a ir toda negra por dentro y por fuera. Últimamente se está usando mucho este tipo de trabajos, así que aquí el asiento también va a ir negro. El asiento de la banca va a ir negro también. Entonces, la isla va a ir negra. Y abajo tenemos una pared grande que también va a ir negra. Entonces, es lo que voy a estar haciendo hoy. El pasamanos esta vez va a ir blanco. Hoy es sábado, nomás viene a ser lo negro. Los muchachos andan en otra casa. Esta pared toda esta pared. Van a poner una pantalla grande aquí. Va a ser como su área de cine. Y todo esto va a ir negro. Entonces, quieren que pinten también esto que es. Esto es drywall. Es tabla roca con textura. Pero esto es madera. Ayer vinieron mi hermano y mi cuñado. Y le pusieron silicón, espaco. Y lo premiaron para hoy sábado yo solamente pintarlo negro. Así el lunes podemos continuar con el proceso de la casa. Y eso no nos afecta. No nos para si tenemos que hacerlo lo negro el mismo día que lo blanco. No se podría. Así que es lo que voy a estar haciendo hoy. Voy a lijar todo, soplar, preparar para darle la primera pasada. Ahí les estoy grabando un poquito del proceso y les muestro cuando ya esté listo para estudiar. La lija que estoy utilizando es esta de esponja de grano fino. Se están acabando muy rápido, no duran mucho, pero pues es lo que siempre utilizamos, así que es lo que estoy utilizando. Ok, amigos, miren, aquí les voy a mostrar lo que hacemos para, como esta va a ir pintada por dentro y por fuera. Si cerráramos la tapa ya pintada, porque la tienes que bajar, no se puede quedar así para arriba porque se despintaría en esto, ¿no? Pegaría en la pared. Entonces lo que hacemos es poner este tornillo y simplemente vamos a tener una manchita aquí que es más fácil de retocar que otra cosa. Entonces lo que voy a hacer cuando pinte, primero voy a pintar por dentro, en toda la banca, la voy a pintar toda por dentro. Cada puertita tiene un tornillito, estos tornillitos detienen la puerta. Ok, se va a pintar toda por dentro primero, una vez ya que esté lista, lijada, soplada, aspirado por dentro para todo el proyecto que le quede, que no salga con la soplada o aspirar. Entonces pintamos por dentro. Todo por dentro en cada cajón. Y luego voy a bajar las tapaderas. Pinto la tapadera aquí como está. Las orillas. Pinto toda la tapadera por este lado. Y ya la bajo con cuidado. Voy a hacer lo mismo en esta. Pinto toda la tapa por las orillas. Ahí como está. Y la bajo. Lo mismo con esta. Y ahora sí. Le voy a seguir esprayando por aquí arriba. Todo lo de arriba. Y luego lo de enfrente. Y así es como lo vamos a hacer. Ahí les grabo un poquito el proceso.
es el producto que estoy usando. El color es color negro y estoy usando uretano. Water base es de base de agua y es uretano. Es similar a la Emerol, también de uretano. Pues me gusta utilizar el epoxy de esta misma marca, el Pro Industrio, pero no tienen ahorita, entonces utilizo esta. La razón por la que no me gusta utilizar esta es porque tarda para secar, para dar la segunda pasada, y cuando tapeamos al siguiente día la cinta no se queda bien en su lugar, así que causa un poquito de problemas. Se despega un poco la cinta, pero no hay otra cosa, así que eso es lo que voy a utilizar, o lo que estoy utilizando últimamente para los colores oscuros. Esa es la primera pasada. Voy a dejar que se seque, voy a ir al lonche. Bueno, todavía me falta pintar abajo la pared de la donde ver la pantalla de para el cine. Voy a pintar esa pared, voy a dejar que seque todo y voy a venir a darle la segunda pasada, y hasta el lunes volvemos aquí y seguimos con el proceso de esta casa. Quedó la última pasada. Para llegar a este punto, lo primero que hicimos fue poner el silicón, tapar agujeros. Después se premió porque la parte de los lados y lo de arriba era madera. Esto de aquí es esta tabla roca. Después de que se premió, hoy llegué, lo lijé, soplé, sacudí todo, le di una pasada de pintura primero. Ahorita antes de darle la segunda pasada, revisé que todo estuviera bien, que no hubiera agujeros, que no hubiera silicón quebrado o algo así. Y pues ya se dio su segunda pasada, lo que acaban de ver es la segunda pasada. Ojalá les guste el video. Y pues es todo por hoy.